¿Cómo están? Buenas noches, placer de saludarlos. 21:05 minutos y a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión, los estamos acompañando como cada jueves con una nueva edición del informativo. Por cierto, estaba chequeando las condiciones climáticas. Bueno, mire, hubo tanto alerta, se venía el apocalipsis ayer, pero no pasó nada, ni una gota. Digo, estamos signados por esta sequía realmente impresionante. Lo concreto es que para mañana contempla el pronóstico cielo parcialmente nublado, una máxima de 29 grados. Para el sábado, cielo nublado durante la mañana, muy casi nublado totalmente también para la tarde-noche del sábado, 35, además una locura, 35 de máxima. Pero si esto le parece una locura, el domingo 37 grados de máxima, con cielo nuboso hacia la tarde-noche y desmejoramiento y probabilidad de precipitaciones. El lunes baja drásticamente, 12 grados la temperatura, porque el lunes vamos a tener una máxima de 25. 37 el domingo, 25 el lunes, es una locura. Comienza a trabajar el barba para la gremial médica, ¿no? Con esto de estado gripal y esas cosas, y otras hierbas. Bueno, como siempre, estamos trabajando, Luchi Escobar en la cámara de piso, Emanuel Velázquez, edición, dirección, puesta al aire. Mi amigo Catéter está hoy, ¿no? No está. ¿Está en el control, Catéter? ¿Cómo? No lo escuché, no me pasó novedades, nada. Bueno, perfecto. Martín Velázquez y Emanuel están trabajando en el control. Me falta hoy está el coordinador. Ah, bueno, lo saludamos a Rodrigo Simil. Y, por cierto, la producción periodística de Luisito Verón y la dirección de Gigacom Televisión. Variada la gama de temas que tenemos para compartir en esta edición del informativo. Vamos a arrancar por un tema que ha sido neurálgico, punto de inflexión si quiere. Bueno, la cuestión es que la agresión al concejal José Gómez Iriondo, que ha derivado todavía que esté internado en estado muy crítico, si bien es cierto se pueden señalar, algunas informaciones señalan una leve mejoría, pero bueno, la verdad que el estado sigue siendo muy crítico, esa es la realidad a esta altura de las cosas. Por este acontecimiento, por la agresión que sufrió el concejal, imputaron a 5 detenidos, se trata de 4 hombres y una mujer, todos integrantes de una misma familia, que el último viernes justamente apuñalaron al edil José Gómez Iriondo. La fiscal, doctora Rosana Marcolini, informó que en la investigación llevada adelante con motivo, está concatenado, con motivo del fallecimiento de Ana Paula Benítez en el mes de diciembre del año pasado, se ha realizado la pericia de dermotest con barrido electrónico, se hizo un estudio costosísimo para darle desde la fiscalía respuesta a las dudas que tienen, que sostenían, o sostienen creo, los familiares pensando que no fue un suicidio. Bueno, hay versiones o posturas diversas, pero la realidad que la fiscalía hizo hacer ese estudio muy costoso para despejar cualquier tipo de duda, dio positivo en restos de residuos de disparo de arma de fuego en la mano derecha y negativa la mano izquierda, lo que señalaba la fiscal no deja lugar a ninguna duda que esto fue un suicidio. Confirma entonces la hipótesis del suicidio. Vamos a compartir un informe que tenemos con ustedes. Imputaron a los 5 detenidos por la agresión al concejal de San Javier. Se trata de 4 hombres y una mujer, todos integrantes de una misma familia, que el pasado viernes apuñaló al edil José Gómez Iriondo. Ayer a la tarde se realizó la audiencia imputativa para los 5 detenidos en el marco de la investigación del delito de tentativa de homicidio calificado. Los investigados son un matrimonio y sus 3 hijos. Ante el juez de investigación penal preparatoria, Jorge Pegasano, ordenó la prisión preventiva a los 5 imputados por 60 días.
Mientras tanto, en el caso Ana Paula Benítez, confirman la hipótesis de suicidio. La fiscal de distrito a cargo de la Unidad Fiscal San Javier del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, doctora Rosana Marcolín, informó anoche que la investigación llevada adelante con motivo del fallecimiento de Ana Paula Benítez en el mes de diciembre del año pasado se ha realizado la pericia de dermatés y ha dado positiva en resto de residuo de disparo de arma de fuego en la mano derecha y negativo en la mano izquierda de la citada, situación que confirma la hipótesis de suicidio. Bueno, muy bien, es un tema que lógicamente seguirá dando que hablar. También hubo un apoyo de la Asociación de Fiscales de la provincia, en virtud de lo que la fiscal Marcolín contó, inclusive a través de Radio Ciudad y a través de los medios capitalinos, de lo que fue objeto de amenazas, de gestos, de burlas. Y bueno, la Asociación de Fiscales de la provincia emitió un comunicado apoyando en todo el accionar de la fiscal de nuestra ciudad. Son cuestiones, yo siempre, como lo dije en la radio, lo sostengo, yo no lo voy a dejar de tratar al tema. Los problemas que tengan entre familias, o con las situaciones, o con lo que sea, lo arreglarán, yo hago periodismo. Entonces, digo, no esperen que yo deje de hablar de los temas que son de rigurosa actualidad. Tampoco acepto que nadie me diga qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Tengo el absoluto respeto por las dos situaciones. Sé lo que significa una cosa y la otra, pero ya les digo, no es una cuestión mía, es una cuestión que debe dirimir la justicia y cada cual se hace responsable de sus actos, de sus expresiones o de lo que sea. Nosotros hacemos periodismo, no hay que atacar al mensajero, porque siempre tiene la culpa el periodista. Otro de los temas tiene que ver con que una gran noticia, la Municipalidad de San Javier recibirá más de 17 millones de pesos destinados a la realización de pavimento urbano. Al respecto, el intendente Mario Enrique Miño dijo lo siguiente. Bueno, lo primero que, agradeciéndole la presencia acá, disculpen, lo primero que me gustaría decir de esto es que ese dinero es dinero de los sanjaverinos, porque desde el 2006 hasta el 2015, la Nación le retuvo a la provincia de Santa Fe el 15% de la coparticipación, que la provincia vino reclamando y hubo una presentación judicial, hubo un fallo en el 2015, y de ese 15% hay una proporción que es de los municipios y comunas de la provincia. Entonces estos 16 millones, alrededor de 16 millones, corresponden a la deuda histórica, o sea, la retención histórica en valores históricos de ese 15% del 2006 hasta el 2015. Esos valores actualizados, más o menos, de acuerdo a lo que informó la provincia el mes de julio, están en la orden de los 60 millones de pesos. Pero ahora la provincia, a través del Ejecutivo y con el acompañamiento del Legislativo para la aprobación de la ley, gestionó un crédito y de ese crédito, que son 300 millones de dólares, más o menos 3.100 millones de pesos, van a ir directamente a los municipios y comunas para enjugar esa deuda histórica, o sea que los 16 millones de pesos son dinero de los sanjavirinos, digamos, no es una creación, es dinero que la Nación y la provincia a través de la Nación le debe a la Municipalidad de San Javier. Luego hay un tramo de esos 300 millones que se va a prestar a los municipios y comunas siempre para obras de pavimentación, obras complementarias. Nosotros entendemos que ese préstamo debe ser para pavimentación, que, digamos, hay que respaldarlo con la coparticipación, tienen que decidir el Consejo Municipal y, digamos, va a depender de la capacidad de endeudamiento de cada municipio. En el caso particular de la Municipalidad de San Javier, la Municipalidad de San Javier tiene una deuda muy pequeñita con la provincia que corresponde a los planes de vivienda que se han ejecutado o en ejecución, es muy poquito, porcentualmente digo, de la coparticipación, así que vamos a estar en muy buenas condiciones de optar a esos créditos que están en el orden de los 14 millones de pesos. El tema de la pavimentación, ¿cómo la piensa ejecutar con esos casi 16 millones? ¿Cuántas cuadras le permite hacer? Bueno, con los costos que estamos manejando actualmente y con el esfuerzo que hace la municipalidad, digamos, diluyendo otros costos, estaríamos hablando teóricamente de 30 y algo de cuadras.
Lo que sí quiero decir es que nosotros adoptamos una política en San Javier desde el 2007 que las obras de pavimentación tienen que hacerse por contribución de mejora, así están todas las ordenanzas, porque si no, digamos, desde el gobierno municipal establecemos privilegios. Si le hacemos pavimento a alguien que no pague y a otro lo tiene que pagar, nos parece injusto. Así que esto lo que nos va a permitir es relanzar el plan de las 128 cuadras con una porción de este dinero y avanzar sobre otras nuevas áreas a pavimentar, y posiblemente el tema del crédito nos dé una mejor capacidad financiera para en el tiempo, aquel que necesite mucho más tiempo para pagar, otorgárselo, lo cual nos va a poner en una posición justa también. Por eso digo que aunque se tomen 10 años, el pavimento tenemos que pagarlo porque es algo que incorporamos a nuestra propiedad. Buenas noticias para nuestra ciudad, acaba de explicar el intendente. Otro de los temas en esta edición del informativo tienen que ver con que el delegado normalizador del SAMCO San Javier, doctor Juan Pablo Tademo, se refirió a los trabajos que se están ejecutando en el efector de salud. Bueno, el SAMCO desde hace ya casi 2 años de mi gestión sigue en constante movimiento. Tratamos de no parar nunca y de mejorarlo día a día, en todos los sentidos, en lo administrativo, en lo edilicio y en lo técnico profesional, que depende de cada una de las áreas que tiene el hospital. En este momento estamos con la segunda etapa de lo que es el mejoramiento de la estética del edificio, siempre pensando también en que el trabajo tiene que ser, tiene que perdurar, y por lo tanto haciendo un buen trabajo. Es por eso que esperamos que la empresa que ganó la licitación terminara con la impermeabilización del techo, y a partir de ahí entonces nosotros ahora estamos en condiciones de mejorar todo lo que es la fachada del edificio, y ahora ya estamos incluyendo en ese sentido al área de rehabilitación. Hemos hecho todo el tapial nuevo perimetral que da del edificio sobre calle Núñez y Burges. Hemos restaurado y mejorado las rejas que antiguamente ya existían. Algunas por el paso del tiempo estaban oxidadas y destruidas, y las hemos reconstruido. Y hemos seguido con el diseño original que tenía el tapial perimetral, y lo hemos hecho desde cimiento a nuevo, por completo. Y ahora estamos en la etapa de pintura. Hemos eliminado, porque hemos encontrado en el movimiento de los patios cámaras sépticas inutilizadas, pero que estaban llenas, y las hemos vaciado y han sido de gran tamaño. Tenemos cámaras que son de 3 metros de profundidad por 3 metros de ancho por 3 metros de altura, 9 metros cúbicos, y son cámaras importantes. Entonces eso ha llevado a que tengamos una movida muy importante en su rellenado y movimiento de personal. Ahora estamos en el mejoramiento del área de rehabilitación, incluso estamos desempolvando el proyecto original que en su momento quedó trunco, que es la construcción de más consultorios y del gimnasio que tiene que tener el área de rehabilitación. Bueno, también a través del aporte que hace el Club de Leones, lo que tiene que ver con oftalmología, ¿no? Hemos hecho un acuerdo con iniciativa del Club de Leones, que ya eso se plasmó a finales o en la segunda mitad del año 2017, y como es de público conocimiento, el Club de Leones, su fundación internacional, se preocupa por, o tiene una gran campaña internacional por la salud visual. Y en ese sentido, el Club de Leones de San Javier se ha preocupado porque esa campaña llegue hasta San Javier, y entonces en un común acuerdo con el hospital y con el SAMCO de San Javier, se va a concretar, que ya se está dando, la construcción, que después la gente verá en imágenes, del consultorio de oftalmología, que está enclavado en el área de rehabilitación. Y nosotros a su vez, aprovechando la obra,
Estamos haciendo otro consultorio más, aprovechando el movimiento y los cimientos y la edificación, para agrandar ese sector. Bueno, muy bien. Y a ver, en la misma línea, el director del Hospital Rawson, que ahí acompañaba ya en la nota Juan Pablo Tademo, Ezequiel Nini, al ser consultado por la gran, un flagelo, pero desde hace tanto tiempo, por la gran cantidad de derivaciones a centros de alta complejidad, respondió lo siguiente. Las principales derivaciones, como ya hemos hablado en otros casos, son por el tema de urgencias, que responde también a la complejidad del mismo SAMCO, o sea, mayores derivaciones debido a que no existe complejidad para afrontar casos de esa magnitud, que en realidad lo sufren todos los centros de atención, no solamente nosotros, al ser un segundo nivel. O sea, la categoría del hospital puede dar frente a problemas de salud que sean y que abarquen, digamos, lo que es el segundo nivel. La mayoría, digamos, de las derivaciones son por casos de embarazo, como ya lo hemos charlado anteriormente, en etapas finales del embarazo, la mayoría. Derivaciones urgentes y en ciertos casos, quizá no son urgentes, pero que sí merecen atención en pocas horas o en 12 horas aproximadamente, que son consultas con especialistas de ese día, por ejemplo, fracturas, luxaciones de hombro, luxaciones de otras articulaciones y demás, que eso también responde a la complejidad debido a que a la complejidad también le hacen los especialistas. Solamente contamos con cuatro especialidades básicas, que son clínica, ginecología, pediatría, cirugía, y con la colaboración del doctor Moragues como cardiólogo, eso también hace que en ciertos casos no derivemos casos cardiológicos, que por ahí se pueden manejar acá con el especialista, pero el resto de las derivaciones responde, digamos, a la falta de complejidad en cuanto a institución, que también la sufren otras instituciones. Por ejemplo, el hospital Iturraspe tuvo que hacer una derivación de una paciente de Colonia Yatay hace unos pocos meses, de un caso ginecológico que no se podía resolver en el hospital Iturraspe, y tuvieron que hacer una derivación a un hospital de Rosario. O sea, todos los centros tienen esos casos, algunos más y otros menos, pero son propios, digamos, de la complejidad que tiene cada centro de salud. Así como también se derivan desde los centros de salud de San Javier hacia el hospital de San Javier para dar respuesta acá, porque los centros de salud tienen cierta complejidad que no se puede responder también en ese centro. Es propio de cada organización y del sistema de salud en sí, organizado en esa jerarquía de niveles. Bueno, muy bien. Toda la actualidad a través del informativo por Canal 2 de Gigacom en esta noche, que bueno, ha sido de refrescado, una jornada con una linda temperatura, aunque vamos rumbo a los 35, 36 grados de máxima hacia el fin de semana. Pero bueno, aprovechemos esta noche fresca de la primera ciudad de la costa. La sequía está causando daños en la agricultura y la ganadería en toda nuestra región. Un panorama totalmente distinto es el del arroz. Justamente yo comentaba esto en la radio esta mañana, así lo manifestó el ingeniero agrónomo Jorge Ayala de la Agencia Rural del INTA San Javier. Brevemente, antes de la nota, yo explicaba esta mañana, porque soy un neófito, pero consultando, le digo, che, ¿cómo impacta esta sequía? Porque con registros propios de Radio Ciudad, en lo que va enero, febrero completo y lo que va de marzo, San Javier tiene solo 65 milímetros, cuando en realidad los promedios oscilaban entre 450 y 550 milímetros. Y alguien me dijo, mira, el único sector favorecido es el arrocero porque necesita calor, sequía y el riego se encargan de hacerlo ellos. Así que va en consonancia con la nota que acaba de hacer Luisito Verón. Sí, vos sabés que viene bastante complicada la situación que estamos viviendo hoy en día con todo lo que es la falta de precipitaciones. Realmente se cumplieron los pronósticos de los que se hablaban allá en el segundo semestre de 2017. A partir de diciembre, precisamente, mediados de noviembre, hasta febrero inclusive, las precipitaciones en la zona han oscilado los 150 milímetros. Para los 500 que ya tendríamos que haber tenido en lo que va de estos meses, así que estamos realmente con un déficit importante de acumulación de agua en los perfiles de suelo. Y esto trae aparejado dificultades en todo el sector agropecuario en general.
tanto la parte ganadera como la parte de agricultura de secano. No así se ha visto tan afectado el arroz, porque bueno, el arroz a nosotros suministrarle uno de los principales componentes que es el agua, bueno, la radiación solar hizo lo suyo y tuvimos mayor tiempo de hora de luz y por lo tanto lo tradujo en mayores rendimientos. Pero lo que es la agricultura de secano, lo que es por ejemplo soja, maíz, los cultivos de primera, los que se vieron llenando grano allá en enero, febrero, realmente rendimiento muy bajo, estamos hablando de rendimiento prácticamente con productores que, a ver, dudan en cosechar o no, por ejemplo, algunas hojas, los maíces, 3, 4 mil kilos, así que estamos hablando de una situación bastante compleja para lo que es nuestro sector. También el sector ganadero se tiene que haber visto afectado por la baja pastura. Y el sector ganadero es, a ver, el sector agrícola, el impacto es a corto plazo y el sector ganadero, bueno, lo empieza a sentir ahora y lo va a sentir en el invierno, porque bueno, lo que hablábamos con otros técnicos, estamos ante una escasez de generación de reservas forrajeras, al no tener humedad ni precipitaciones, así que los días se están acortando, las temperaturas están siendo menor, posiblemente vamos a tener alguna lluvia en esta semana, pero la generación de pasto es mucho más lenta que en otra época, así que muchos productores han adoptado posiciones tempranamente, a conciencia, han hecho destetes temprano, resguardando la vaca. Y bueno, viste, son situaciones complejas donde lo único que hoy en día se puede tratar de pensar es en aplicar algún tipo de tecnología o conocimiento que uno va adquiriendo con el transcurso de la experiencia lograda con todas estas etapas de sequías a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cuál es el consejo, por un lado para el sector ganadero y el otro para el sector productivo ante esta situación? Mira, Luis, conversando con los ganaderos, un poco lo que tratamos los técnicos de ir replanteando y acercarle un poco de informaciones ante la ausencia de reserva forrajera que va a haber en este invierno, por lo que se viene viendo, cuidar la vaca, por lo tanto se han hecho desde este temprano, como te mencionaba hace un rato, disminuir las cargas. Hay muchos productores que están optando por vender anticipadamente los descartes, o sea, todo lo que es vaca con un diente ya definido, prácticamente gastado, que próximamente va a dar la última cría, están tratando de salir al mercado anticipadamente, entonces dejar más que nada el rodeo productivo. Eso en cuanto a la ganadería. En cuanto a la agricultura, dificultades para implantar verdeos, en lo que estamos hablando de avenas o raigrases en esta época que comienza, va a haber dificultades, así que muchos productores están optando o no por implantar verdeos. Lo que podemos determinar es lo siguiente, tratar de alguna manera tener alguna reserva, ya sea en grano, coincidiendo que hoy el grano tampoco está barato, así que bueno, es bastante compleja la situación, con rollo o grano, tratar de mantener alguna reserva para el invierno, reducir carga y cuidar la vaca madre, cuidar el vientre. Bien, señores, seguimos avanzando, 28 minutos pasaron de la hora 21, en un ratito juega el Rey de Copas, 21:30. Arranca el Rey de Copas en el Estadio Libertadores de América ante Millonarios de Colombia. Partido el segundo, el primero en condición de local, no le fue bien con el Deportivo Lara en Venezuela al Rojo, pero bueno, esta noche vamos por la recuperación. No hablemos de fútbol, se lo busca Carlos Tevez, fue, creo que lo mandaron a San Juan, por eso no estuvo anoche en el partido. Perfecto, bueno, un poquito de deporte. Aprovecho para mandar saludos a Jesús y Bianca, son primos de Emma y de Catéter, ¿no? Pero claro, hinchas de Central, de Rosario Central, como mi amigo Eloy Madrid, aunque Catéter y Emanuel
son de la lepra. No es buen momento. Después de lo que vieron de Escoco, se le cae un lagrimón anoche, ¿no? Pero bueno, Jesús y Bianca, mirá vos, hinchas de Central, ¿cómo surge esta conversación y este saludo a gente que sorprendieron a la familia de Emma? Después de muchos años se reencuentran. Digo, ¿cómo está todo relacionado? Porque y Manuel es testigo, hace instantes estaba en contacto con Luis Alberto Jorlán, un querido amigo con quien tuve la suerte de relatar en LT3 de Rosario hace unos cuantos años ya, y bueno, esas pasiones incomparables de Central y Newell en Rosario que me tocó vivir durante un tiempo maravilloso. Bueno, a Jesús y Bianca de Central, y no tenemos la culpa que estos sean de la lepra. Señores, los empleados municipales nucleados en ASOEM realizaron paro de 48 horas en reclamo, como casi todo, no como casi, como todos los gremios de la provincia, lógicamente en reclamo a la política salarial producto de la receta del gobierno nacional que quiere aplicar la gestión de Miguel Lischiff. Miguel, en este caso, Víctor Hugh dice, secretario general, dijo lo siguiente. Lamentablemente, en la segunda reunión de paritarias que se mantuvo con los miembros paritarios, representantes de intendentes y presidentes comunales, no se modificó la propuesta que habían hecho en su primer momento, donde establecían un 16%, 16,5% en tres tramos y con la cláusula gatillo, no se modificó esa propuesta. Y nuestros representantes, los miembros paritarios, tenían el mandato de la Asamblea de Secretarios Generales, del Plenario de Secretarios Generales, perdón, en tomar decisiones con respecto a iniciar un plan de lucha tendiente a lograr levantar este techo que ha puesto el gobierno de la provincia en consonancia con el gobierno nacional. Entonces, simplemente se repitió la misma propuesta y el plenario ya había facultado a los miembros paritarios para rechazar esa propuesta, que nos lleva a una medida de fuerza de 48 horas, que también viene aparejada con los demás sectores del gobierno de la provincia, que están el día de hoy y mañana completando su jornada de lucha. Nosotros vamos a participar activamente de la movilización que se va a realizar en la capital de la provincia mañana, así que esas son las novedades que tenemos al respecto. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes reclaman? En principio no hay un porcentaje planteado en números. Sí creemos que lo que se está ofreciendo es insignificante, es poco, y creemos que el gobierno provincial tiene que levantar ese techo para que el afiliado a cada entidad gremial pueda contemplar esa recomposición salarial. Ninguno de los gremios ha planteado una cifra concreta, sí la desconformidad ante este porcentaje que no colma las expectativas de los trabajadores. En el caso de San Javier, ¿cómo va a ser la modalidad de paro? Nosotros estuvimos haciendo una ronda de consultas con los empleados, con la comisión directiva, y resolvimos que la medida sea sin concurrencia a los lugares de trabajo, facilitando a los compañeros que van a movilizar la libertad para poder hacerlo y participar activamente en la movilización de mañana en Santa Fe. ¿No hay guardias mínimas ni nada? Lo que hemos pedido en algunos sectores sensibles, que se contemple la guardia mínima, teniendo en cuenta también de que el municipio de San Javier, particularmente, casi tiene una planta paralela de personal contratado. O sea, indudablemente que la guardia con respecto a los servicios van a estar puesta, y creo que los servicios esenciales van a estar cubiertos. Señores, seguimos con la actualidad. En este caso, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se llevaron a cabo dos actividades con la organización del Grupo Comunitario de la Costa en el Zoom de Amsafe, y la disertante fue Estela Maris Vallejos, que al respecto comentaba lo siguiente.
Bueno, quédense, así escucha. No, primero agradecer a las compañeras de Mujeres de la Costa la invitación y decirles que los reconocimientos de los gobiernos o de las cámaras siempre son buenos, ¿no? Son bienvenidos, que lo tenemos que recibir y darnos así, el estar contentas, felices. Yo me alegro mucho por ella, porque es trabajar en prevención de violencia, significa estar al lado de un sector muy vulnerable de nuestra sociedad, que son las mujeres gays, lesbianas, mujeres trans, que sufren muchísimo. Y bueno, y hablando de femicidio, está aumentando enormemente la cantidad de femicidios. Se están contabilizando un femicidio por día. Antes hablábamos de un femicidio cada 36 horas, hoy esa cifra va aumentando, y bueno, realmente es cuanto más necesaria se hacen espacios de reflexión, de volver a pensar tanto las mujeres que trabajan para las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, como docentes, periodistas, todo el profesional, personas con responsabilidad política, también está presente el senador y un concejal, como para fortalecernos, ¿no? Yo digo enredarnos, estar bien enredada, trabajar mucho en red, para pararle la mano al machismo. Y se puede, y hay formas, y bueno, vamos a trabajar eso hoy acá. Bien, seguramente muchas personas están viendo la nota, y quizás alguna persona está pasando por una situación particular. ¿Qué es lo que debe hacer? Las mujeres que son víctimas de violencia, primero entender que todas tenemos derecho a una vida libre de violencia. Primero, darnos cuenta de eso. Muchas mujeres siguen sintiéndose culpables de la misma situación que genera el golpe, el empujón. También deben saber que hay muchos tipos de violencia que están tipificadas hoy por la ley, y pedir ayuda. Pedir ayuda, siempre tenemos a alguien a quien pedirle ayuda, ¿no? Pedirle ayuda a una hermana, a una amiga, a una vecina, acercarse a Mujeres de la Costa, que son compañeras que hace mucho tiempo vienen trabajando, militando, remando esta situación, y tener la certeza de que no va a estar sola en el camino de romper con ese círculo de violencia. Nosotros hablamos de que muchas veces las mujeres están insertas en un círculo de violencia, ¿no? Donde digamos, se produce la situación de violencia, está el arrepentimiento, hay un periodo de romance en la pareja, vuelta, la mujer retira la denuncia, vuelta a ocurrir, y en esto ocurre muchas veces que las mujeres dicen: si yo denuncio, ¿a dónde voy? Bueno, en San Javier, acá, tienen un lugar donde las mujeres pueden ir no van a quedar en la calle o durmiendo en la plaza con sus hijos y sus hijas. San Javier cuenta con un refugio, y eso es, no todas las ciudades del país cuentan con refugio. Bueno, y hablábamos de dos partes. La segunda actividad en el Zoom de la vecinal del barrio San Francisco, y organizado por la Municipalidad de San Javier, la titular del área de Acción Social, claro, Lucila Sterky, y la abogada Natalia Berecoechea, dijeron y señalaron lo siguiente. Esta actividad tiene que ver en el marco del Mes de la Mujer, y es la primera actividad que va a hacer el equipo de área mujer, que pertenece a la Secretaría de Acción Social. Esto surge a través de un convenio que firma el intendente con la provincia para crear en el municipio el área mujer, que se va a ocupar un poco de todo lo que es la promoción de todas las problemáticas relacionadas con la mujer. Este es la primer charla-taller presentando el equipo que va a integrar
este trabajo que comenzamos a hacer ahora. Así que bueno, estamos con mucha expectativa. Es un poco arrancar a trabajar todo lo que es la problemática de la mujer. Bueno, contanos, ¿quiénes se integran ese equipo? Bueno, el equipo está integrado por la doctora Natalia Brecochea, que es abogada, Agustina Macedo, que es psicóloga, y Nadia Quintana, que es flamante asistente social. Así que bueno, ese es el equipo y bueno, cuando en el trabajo que estamos haciendo cotidiano, las chicas también están acompañadas por todo lo que es el equipo de niñez, adolescencia y familia que ya tenía el municipio de hace algunos años. Así que bueno, esta parte viene un poco a reforzar todo el trabajo que nosotros ya venimos haciendo cuando tenemos alguna situación de riesgo o alguna problemática donde está relacionada, involucrada la mujer con sus hijos o la familia. Entonces, bueno, a través de este equipo del área mujer vamos a reforzar todo el trabajo que nosotros ya venimos haciendo. Bueno, Natalia, debut, ¿y con qué tema? Yo, básicamente, lo que vamos a hablar ahora acá es, como dijo Lucila, es a modo de taller, tratar de explicarle a la gente de una manera sencilla las herramientas que el Estado les proporciona a todas las víctimas de violencia de género. No es nuestra intención venir a dar cátedra de nada porque no somos catedráticas, pero nuestra intención en realidad es eso, a título informativo y tratar de que la gente se informe, pregunte, indicarle cómo son los procedimientos, dónde tienen que acudir, qué herramientas tiene, cuáles son las leyes que la avalan, cómo protegerlas. Y agradecer porque nosotros, bueno, para esta charla también convocamos a las integrantes de Mujeres de la Costa porque tienen su experiencia, porque nosotros la idea no es trabajar nosotros aislados, sino trabajar con todas las instituciones de la comunidad, porque creemos que entre todos podemos lograr mejores cosas. Creo que van a venir las chicas de la Secretaría de la Mujer, de la Policía, lo que era el COFAS, también para brindar su aporte en relación a la temática que vamos a abordar. Y agradecer especialmente a la vecinal de Barrio San Francisco que hoy nos abrió las puertas. La idea es recorrer todos los barrios con distintas charlas. Así que bueno, hoy sería la primera acá. Agradecerle a Miguel Acosta y a toda su gente de la vecinal que también ha preparado el lugar para recibirnos hoy. Me olvidé decir algo muy importante. La charla de hoy o el taller se llama Hablemos de Igualdad. Lo que queremos no es solamente invitar a las mujeres, que en realidad generalmente son las que más informadas están, sino que queremos que también los hijos, los tíos, los primos, los hombres se acerquen, se informen y que aprendan un poco toda esta cuestión de qué se trata cuando hablamos de violencia de género. O sea, va la invitación también orientada a los hombres. Bueno, muy bien, vamos a continuar con el detalle informativo. La contaminación no causó la mortandad de peces. La provincia ratificó que el fenómeno ocurrido en febrero pasado fue provocado por altas temperaturas y falta de oxígeno en el agua. Así que vamos a compartir el informe que despeja todas estas dudas. La contaminación no causó la mortandad de peces. La provincia ratificó que el fenómeno ocurrido en febrero pasado fue provocado por las altas temperaturas y la falta de oxígeno en el agua. El episodio de mortandad de peces registrado en varias partes de la provincia de Santa Fe y de otras regiones en febrero pasado fue objeto de estudio detallado por parte de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. Si bien desde la provincia ya adelantaron que las altas temperaturas y la falta de oxígeno en el agua fueron las causas del fenómeno, en la última reunión del Consejo Pesquero Provincial se expusieron detalles de las investigaciones ante la demanda de más información de parte de funcionarios comunales y representantes de pescadores comerciales y deportivos. El encargado de presentar los trabajos de análisis fue Danilo de Monte, de ese ministerio, quien descartó por completo la hipótesis de que la mortandad se haya originado por la contaminación del agua con agroquímicos. Según explicó el biólogo, el sistema funciona con un sistema de pulsos crecientes y bajantes, que provoca que muchas veces quedan lagunas aisladas con poblaciones de peces cautiva, que según las situaciones no logran escapar hacia el cauce mayor, en situaciones de estrés, como durante los picos de temperatura. Con bajos niveles de agua y poca lluvia y viento, disminuye el oxígeno y comienza el estrés,
dijo el especialista, quien agregó que el golpe final llegó con las altas temperaturas sostenidas que calentaron el agua en exceso. En ese punto mencionó que existen estudios que confirman que con la media de entre 15 y 20 grados no se producen mortandades, un nivel que quedó superado el mes pasado cuando los técnicos del ministerio lograron medir hasta 30 grados de temperatura en el agua. Finalmente señaló que las muestras de agua tomadas en Román y Villocampo en busca de agroquímicos dieron totalmente negativas. Bueno, yo lo he señalado a través de la radio, pero fundamentalmente lo he hablado con Pancho Ruiz Fernández, nuevo medio de comunicación en nuestra ciudad, FM1, la 1, como le gusta decir a Pancho. Esta mañana con nuestro equipo estuvimos del informativo en los estudios y dialogamos con su propietario, Francisco Ruiz Fernández. Aquí el registro. Bueno, Luis, ante todo gracias a ustedes por venir a nuestro humilde lugar donde vamos a empezar a trabajar y a tratar de generar un contenido que va a ser Radio 1. La pregunta de muchos es ¿por qué el nombre de la radio? Tiene que ver con la Ruta 1, justamente, que es un punto de unión que nos conecta a todos los que estamos en esta zona. Y bueno, la verdad que creo un desafío cumplido, con muchas cosas por mejorar, por resolver, por ir acomodando. Pero la verdad que creo que con muchas ganas y con el desafío de darle a San Javier un medio que sea, siempre decimos lo mismo, ni mejor ni peor, pero sí distinto al resto, que tenga su particularidad y que se enfoque en los temas que por ahí son los temas de agenda de la gente, ¿no? Sabemos que la importancia que tiene un medio de comunicación a nuestra comunidad, pero también cada microemprendimiento familiar, como son los medios aquí locales, son generadores de fuentes de trabajo. Sí, vos sabés que yo estoy muy contento de poder haber sumado al equipo gente joven. Yo digo, ha venido mucha gente a ofrecerse, a querer darnos su producto. Las puertas están abiertas para todo el mundo, pero esto es importante saberlo. La radio es como un diario donde uno no puede arrancar con una letra y terminar con otra al final. Debe tener una línea conductora y la línea de programación tiene que ser la misma. Si uno observa el perfil de la gente que labura acá en Radio 1, son todos pibes jóvenes, pero que más allá de ser jóvenes, son pibes formados, preparados. A la mañana, por ejemplo, nosotros la tenemos a Milena Redondo, que ha hecho la carrera de periodismo, se dedica a lo deportivo y ella sabe hacer eso. Lucho Fernández, que se ha formado mucho, está estudiando en el instituto, le gusta la calle, le gusta lo social, bueno, va a estar en el móvil. Quien les habla, bueno, estoy hace bastante tiempo trabajando en esto, lo mío por ahí, la cuestión social, lo político, lo judicial, y ahí vamos a ir armando el abanico de contenidos, ¿no? Después, los chicos operadores son todos pibes jóvenes, de 14 a 17 estará Juanma Monzón, Juan Manuel, DJ también, recibido de técnico en diseño gráfico, quiere decir que alguien que sabe comunicación también. Estará los fines de semana Johnny Acevedo, más conocido como Johnny Black Summer, un animador muy conocido de la zona. También muy contento de la incorporación de Tommy Verano, de Tomás Verano, y de Nico Villalba, que van a tener su programa los viernes a la noche y los sábados a la siesta. Y después la presencia de Radio Vida de Rosario, que es una emisora que líder en la ciudad de Rosario en materia de audiencia, con un estilo pop bien aceitado y dirigido a las nuevas generaciones, a la gente, quizá el target de 50 años para abajo, pero bueno, uno siempre sabe que se va mezclando gente de todas las edades. No pasa acá a la mañana, dice uno, bueno, mira, estos pibes son jóvenes y van a trabajar con gente joven. Y a veces nos sorprendemos que nos escribe la abuela, el abuelo. Han venido hoy personas mayores, 70, 80 años, acá a la radio a decir, che, qué bueno que esté la radio en el barrio, nosotros los escuchamos, estamos. Y bueno, la verdad que la radio es eso, ¿eh? Por eso quisimos hacer un lugar que sea así, agradable, ameno, chico pero agradable, y donde, bueno, quienes trabajen acá sientan que están quizás a la altura de en lo chico, pero en medio de cualquier localidad. ¿La programación de lunes a lunes? De lunes a lunes, no se corta. Obviamente, cuando viene tormenta, sí. Todos lo saben. Ayer, por ejemplo, había alerta meteorológico. Por más que vos me dijiste no va a hacer nada, que tenías razón. Dije, che, pero mirá si yo me quedo dormido y me quedo un rayo en la torre. No, cosa que es muy difícil que pase. Pero no, digo, hay que estar atentos a todo. Mientras el tiempo acompañe, 24 horas sin pausa. Gracias y éxitos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Quiero agregar una cosita más. Hemos hecho todo como lo exige la ley, ¿sí? Arrancando con los trámites de regulación. Hemos contratado un técnico en instalación de equipos que nos ha recomendado instalar equipos normados que no van a interferir a nadie. Hemos instalado una torre homologada comprada en la ciudad de Buenos Aires. Hemos hecho los montajes y los cerrajes como exige el torrista matriculado que viene y nos instaló la torre. Los dipolos son dipolos homologados también.
Quiero decir esto porque es importante que arranquemos buscando ser legales y formales todos, ¿no? Si bien uno sabe que cuesta en el arranque, pero dentro de lo poco hay que tratar de ser lo más ordenados y técnicamente acordes posible para no molestar a nadie que está haciendo este laburo y para que, por supuesto, estar en igualdad de condiciones que el resto. Bueno, muy bien. Justamente hablando de la tormenta, anoche estábamos en contacto con Pancho para la desconexión y es un tema de protección que debemos tomar todos, más allá, inclusive, como ocurre en mi caso, hasta teniendo seguro, uno prefiere evitar cualquier contingencia. Y por lo demás, bueno, estamos en este momento en contacto con Pancho, se toma unos días, merecido, porque la verdad el training para llegar a la inauguración de su radio fue realmente agotador. Se va unos días y bueno, Matías Morgans queda a cargo de lo que es información del municipio. Así que le deseamos lo mejor a Pancho. Deportes. Tercera fecha Liga San Javierina de Fútbol. El presidente de la entidad, Raúl Kopp, comentó, habló con nosotros. Bueno, gracias Luis por la invitación. Como siempre, vos siempre acordándote de nosotros y de la Liga. Bueno, la Liga comenzó normalmente como estaba previsto, arrancó el 24 de febrero, como se había quedado de acuerdo con todos los delegados en la última reunión del año pasado, del 2017. Estaba previsto el 24 de febrero o primer fin de semana de marzo, arrancó como habíamos quedado, como el último fin de semana de febrero. La Liga empezó muy bien, con resultados desde la primera fecha a la tercera, que es la última que se jugó, resultados cambiantes, equipos que por ahí que uno pensaba que iban a dominar el campeonato desde el inicio, no se les viene dando algunos resultados, pero como venimos viendo desde el primer año que estamos en la Liga, la Liga empieza a tomar color, empieza a tomar ritmo, todos los equipos allá por la quinta, sexta fecha, ahí agarran ritmo todos de ligas y no, los chicos no paran más. Pasa después las últimas fechas de cada campeonato, cuando van a salir los clasificados para instancias finales, que los equipos que ya están clasificados merman la marcha para no cometer errores con expulsados y otras cositas más que se pueden dar, que los pueden por ahí perjudicar en instancias finales de perder algún jugador o se pueden lesionar y todas esas cositas. Vos me preguntabas cuántos equipos tiene la Liga. Hoy la Liga cuenta con 30 equipos, lo hemos dividido en dos zonas de 15 cada uno. En cada zona obviamente que queda uno libre, no se dividió como el año pasado, que el año pasado entre los libres se hacía el interzonal, para no quedar parados, para que los chicos tengan continuidad todos los fines de semana. Es la misma forma de definición de lo que se viene dando del primer año. Clasifican los dos primeros de cada zona de ambas divisiones, van directamente a semifinales sin tener ningún favoritismo en instancias finales, porque soy primero y estoy en semifinales, tengo una pequeña ventaja con el que viene desde octavo de final. No, en semifinales se choca con el que llega desde octavo de final y están parejitos, el que gana, gana, no hay diferencia de gol, nada de eso. Se clasifican, como te decía, los dos primeros a semifinales. Del segundo al quinto se van eliminando. Segundo con quinto, tercero con cuartos en ambas divisiones, en primera y en reserva. Bueno, ¿y todos los equipos tienen primera y reserva? Sí, este año se ha dado que se ha eliminado la divisional B, que era todo primera división. Este año se unificó. Todos tienen primera y reserva, o sea que hay en total 60 equipos en la Liga. Claro. ¿Y cuántos chicos tiene cada equipo fichado aproximadamente? La Liga entrega listas de buena fe para la reserva, 20 jugadores, para primera 20 jugadores. O sea que cada equipo tiene para fichar en el año 40 jugadores. 40 jugadores. Por 30... Hablando de 1.500 chicos aproximadamente. Aproximadamente. Es mucho. Hablamos de 1.500 y decís, pucha, es mucho. No todos tienen los 40 fichados, pero andamos arriba de los 1.300 chicos en la Liga. Bueno, muy bien, después del panorama del presidente de la Liga, Raúl Kopp, de la Liga San Javierina de Fútbol, que con gran suceso ha comenzado su temporada, muchísimos equipos, la verdad, con una muy buena organización. Nosotros, a través de Radio Ciudad,
cada semana compartimos las emociones máximas, los partidos que transmite Gigacom, que relata Rodrigo, compartimos los goles y todas las estadísticas. Bueno, este sábado comenzará el torneo de la Liga de la Amistad Sanjavierina de Fútbol, Naldo Puente, la Copa Ara San Juan. El presidente de la Liga, Castor Benítez, en diálogo con el informativo, señaló lo siguiente. Bueno, la verdad que nos preparamos, ante todo, buenas tardes. Y te agradezco por haberme visitado y dar a luz el inicio de nuestra temporada 2018, como bien dijiste. Este año lo hacemos un torneo de 10 equipos nada más. Se nos bajó un equipo, vos sabes, por las condiciones económicas que estamos viviendo actualmente, no todos tenemos para mantener el equipo. Porque realmente es un costo medio elevado, y como vos bien sabés, nosotros no tenemos entrada de ninguna índole, nada más que se solventa con la que aporta cada jugador. Así que por eso se bajó un equipo y lo vamos a hacer con 10. Y lo hacemos en dos torneos de similares, uno de 14 fecha y otro torneo de 13, en los cuales se jugarán, se clasificarán 3 equipos por zona. Si sale el primero las dos veces consecutivas en los dos torneos, no hay cuadrangular final, sale campeón directo. Si no, se jugará una instancia final que más adelante te la daremos a conocer cómo se jugará. En cuanto a los horarios, ¿dónde se va a desarrollar el torneo? Mira, nosotros el torneo lo iniciamos en el club policial, como siempre. Hasta ahora llegamos a un acuerdo con los muchachos de la comisión y lo jugamos ahí. Y se hacen, empieza el fin de semana que viene, día sábado, a partir de las 13 horas. Son todos, como vos sabés, se juegan 30 y 30 los partidos que se juegan. Son 5 partidos por tarde. Bueno, los equipos ya están todos armados, ya están todos los jugadores fichados. Sí, ya está, tenemos todo programado. Si vos querés, yo te doy acá la primera fecha, que se enfrenta en primer término Kiosko Juani con Colonia Francesa. Segundo, se enfrenta Balinazo con Deportivo San Antonio. En tercera instancia se juega el Huracán versus Kika Deporte, que vendría a ser la Esperanza, que era anteriormente. Y Construcciones Manatine con Corralón Córdoba. Y San Jorge con Deportivo Matadero. Esos serían los equipos y la primera fecha que se jugará el sábado a partir de las 3. ¿Tiene algún nombre, especial este año el torneo, Castor? Sí, hemos quedado de acuerdo con los muchachos y con la autorización del señor Naldo Puente. El torneo se va a llamar, como bien te dije, Naldo Puente, en homenaje a este muchacho que participó varios años en nuestra liga. Claro. Bueno, recuerdo. Sí. Te completo. Se va a llamar Naldo Puente el torneo y tenemos una copa denominada Ara San Juan, por una iniciativa de un delegado que quiso él donar la copa y quería que se lleve ese nombre y se lo aceptamos y se llegó a ese acuerdo. Bueno, así que el torneo se juega en el Club Policial, la entrada es totalmente libre y gratuita todos los sábados a partir de las 13 horas. Exactamente, por ahora empezamos a las 13, vamos a ver si nos dan los tiempos, si no empezaremos media hora más tarde, más temprano. Castor, muchas gracias. No, por favor, te agradezco. Además te quiero comunicar que hemos formado una comisión directiva para nuestra liga, así que ahora ya estamos más o menos en regla para que todo salga en orden y no tener un poco menos responsabilidad yo, que toda caía sobre mí. Así que ahora tenemos una comisión directiva que más adelante te la vamos a hacer saber mediante una nota que te vamos a enviar para que vos la difundas. Perfecto. Muchas gracias, Bart. No, gracias a vos y te agradezco por haberme venido y te esperamos en el inicio del torneo, donde va a estar este muchacho Puente, que va a ser el que va a dar el puntapié inicial del torneo. Bueno, ahí estaba la nota final. Emanuel siempre es un pícaro, Emanuel Velázquez. Bueno, estamos cerrando el informativo de esta noche en vivo, a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión, 21:58. Ha sido un gusto, como siempre, en nombre de todo el equipo, quienes han hecho posible una nueva edición del informativo. Amigos, hasta cada momento. Gracias mil. Chau, chau.